de un concepto en esta ciudad, las jefas. Aquí hay muchas jefas y ustedes saben qué significa ser jefa. No hablamos de una oficina, hablamos de ese concepto de las madres. 1 millón de hogares son encabezados por mujeres. Y no solamente son las mamás solteras, son mujeres que pueden tener marido, pero el marido no trabaja porque está enfermo o porque el trabajo lo tiene ella. Y ahora hay una nueva modalidad, efectivamente. Hoy tenemos a las abuelas que vuelven a ser madres. Bueno, pues muchas gracias, Alejandra, por aceptar nuestra entrevista con Sin Embargo. Con mucho gusto. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves tú la evolución de las encuestas? ¿Qué te dicen las encuestas? Pues yo estoy muy animada porque desde que iniciamos en esta candidatura hemos estado confirmando un crecimiento sostenido. No hemos dejado de crecer en las preferencias de la ciudadanía. Yo lo dije desde el principio, no solamente vamos a ser competitivos, vamos a remontar la distancia con la que empezamos hace algunos meses y vamos a ganar la elección. Estoy animada y lo vengo confirmando todos los días con el trato de la gente, con las sumas nuevas de vecinos, de gente de la ciudad, y eso nos tiene muy animados. Todavía hay una distancia con la puntera, con Claudia. ¿Vas a modificar tu estrategia o piensas hacer algo con tu estrategia de campaña? Pues mira, nosotros vamos muy bien, vamos confirmando que vamos creciendo en las preferencias de la ciudadanía, de la gente. La candidata de Morena ha venido bajando. Nosotros estamos convencidos que en la medida que sigamos con ese contacto con la gente, vamos a seguir sumando preferencias. Y bueno, nos faltan 58 largos días, todavía falta mucho por definir y yo estoy dedicada a trabajar de manera permanente con la gente. Con la gente, ahorita te vimos que estabas hablando y haciendo contacto con la gente. Gracias. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta campaña? Pues mira, la campaña a mí me está dando la oportunidad de sentir el ánimo de la gente, de sentir sus molestias, sus temores, lo que les preocupa, y tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Es evidente, hay un diagnóstico muy claro de los problemas de la ciudad, pero es diferente cuando lo oyes de la gente, cuando te pones en el lugar de la gente. Me parece que es muy importante. Hablando un poco de los retos de esta elección de 2018, es bien conocido pues que el PRD perdió algunas delegaciones y todo esto frente a Morena, que Morena avanzó en unas delegaciones. Me gustaría saber cuáles son los errores que usted considera que se cometieron para que se diera este avance de Morena y cómo se puede resolver. Yo estoy convencida que más que un asunto de errores, esto tuvo que ver con la división de la izquierda, una división que promovieron quienes hoy están encabezando Morena, y que en realidad la ciudad se ha reafirmado como una ciudad de izquierda, incluso yo diría que todavía más que en otros momentos. Lo que hace la diferencia es que empezamos a competir entre nosotros mismos. Eso es lo que explica lo que hoy ha sucedido, pero me parece que una muestra muy clara de lo que estoy diciendo es lo que ha pasado en estos gobiernos de Morena, que le abrieron la puerta a la delincuencia aquí en la ciudad, en Tláhuac, en Cuauhtémoc, en Tlalpan, en todas estas delegaciones donde creció la inseguridad. Está claro que no es un asunto de que la gente haya dejado de confiar en el PRD, es un asunto donde esa división de la izquierda buscando espacios políticos, buscando espacios de representación, pues trajeron como consecuencia pues este reparto de espacios y esta búsqueda por tener las preferencias de la ciudadanía. Yo estoy convencida que la gente conoce quién es quién en este momento, y yo estoy animada en ese sentido porque tengo muchos años trabajando en esta ciudad, porque la gente conoce mi trayectoria. Y estoy convencida que eso es lo que nos va a dar la gran posibilidad de volver a tener la confianza de la gente para ganar esta elección. ¿Cuál es tu principal propuesta para conservar este bastión para el PRD, su gran bastión que ha tenido desde hace 21 años? Bueno, son muchos los temas que hay que atender. Sin duda hoy uno que es prioridad tiene que ver con la seguridad. Ganarle la batalla a la delincuencia es lo más importante, porque de ahí se detona todo lo demás. La gente regresa a la calle, la gente invierte, la gente trabaja. O sea, hay muchas cuestiones que a partir de la seguridad se van fortaleciendo,
y por eso ese es un principal tema, el reto más importante, y mi compromiso es hacer que la Ciudad de México vuelva a ser la ciudad más segura de todo el país. Ese es mi objetivo. Este reportaje que sacó Univisión, donde dice que varios sindicatos sindicalizados están denunciando que han sido amenazados de perder su empleo si no van a tus mítines, y a los mítines también de Ricardo Anaya han mencionado. A nosotros, sin embargo, nos dijeron los bomberos. ¿Qué te han dicho tú o qué has sabido sobre este tema? Mira, yo soy una convencida, vengo de la lucha sindical y siempre he luchado por democratizar a los sindicatos. He luchado contra el corporativismo, así lo hice desde que empecé hace más de 25 años, di batallas fuertes por eso y soy una convencida de que hay que respetar la autonomía y la organización de los trabajadores, de los sindicatos. Ese trabajo que yo he hecho durante muchos años a mí me da el apoyo, hace que yo tenga la confianza y el apoyo de muchos trabajadores. Acabo de regresar hace 3 días al que fuera mi sindicato. Fue algo muy emotivo, hubo un apoyo, un reconocimiento de mis compañeros y he construido muchas relaciones sindicales, muchas relaciones de trabajadores de muchos años. No solo me apoya el sindicato del gobierno de la ciudad, me apoyan muchos sindicatos porque es mi origen, de ahí vengo. Y eso tiene muy enojados a muchos, eso hace que, bueno, que mis competidores, por supuesto, estén molestos, pero yo estoy convencida que en esta ciudad es muy difícil que se obligue o que se pretenda obligar a algunos trabajadores, aunque sean sindicalizados o como estén organizados, a apoyar a algún candidato. Me parece que eso está fuera de toda duda. Y lo cierto es que sí hay un apoyo real, no de un sindicato, de muchos sindicatos. Entonces, estos testimonios, ¿tú consideras que han sido montados o cómo? Mira, algunos seguramente lo han sido, pero lo otro que también conozco estos casos, son trabajadores que están vinculados políticamente con la otra fuerza. Eso es claro, está bien, me parece que es legítimo que cada quien decida con quién militar, con quién coincidir, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Se manifiestan en contra porque tienen políticamente otro interés. Ese es lo que yo conozco del origen. Ahora la polémica tarjeta, Alejandra, esa tarjeta que tú anunciaste uh-huh. hace unos días para las jefas de familia y para los estudiantes, uh-huh. hay, tus detractores políticos dicen que esto no es ético, que es ilegal. Hay algunos expertos que dicen que no es ilegal porque no está prohibido en la legislación, sí, pero pues lo ven también de una manera antiética. ¿Tú qué opinas de este tema? Bueno, yo lo primero que diría, porque siempre soy cuidadosa y esa es mi prioridad, es algo que está dentro de lo que marca la ley. Yo soy una respetuosa de las leyes y ese es un primer principio. No hay nada de ilegal, no hay nada de inmoral, ni mucho menos. Y lo otro, lo que tiene que ver con la promoción, pues insisto, son descalificaciones que no tienen argumentos, que los tienen muy preocupados porque estamos trabajando con la gente. Y es un programa, es una iniciativa que tiene dos momentos. Un primer momento abiertamente, sí es de promoción, estoy en campaña, busco votos, sí es evidente que es de promoción, pero la siguiente etapa es el materializar ese programa, y que es un programa que lo que busca es apoyar a las familias, a las mujeres, para que ese apoyo permita sacar adelante a los hijos. Mucho de lo que hoy está pasando en la ciudad tiene que ver con esa descomposición social, con ese abandono de los hijos, con ese dejarlos fuera de la escuela, con todo este planteamiento. Eso es lo que nosotros buscamos: guarderías, escuelas para padres y una tarjeta para dar un apoyo económico a todas estas familias. Te critican de que es una que se parece mucho a lo que ha hecho el PRI en el Estado de México, por ejemplo, con la tarjeta de Rubiel de efectiva, con la tarjeta rosa de Del Mazo, incluso la izquierda con Encinas, ¿no?, que también puso una tarjeta en 2011, ¿no? Así es. ¿Qué dices a esto? O sea, se dice que se parece mucho a las tácticas del PRIistas, ¿no? Con las Mira, la primera vez que apareció una tarjeta de ese tipo en este país fue a partir del PRD. Y lo digo porque lo conozco, porque tengo muchos años militando en esto. Y esa tarjeta fue en Guerrero, se llamó La Cumplidora, y buscó precisamente esos contactos con la ciudadanía. Llegó el gobernador
y entiendo que empezó a materializar varios de esos apoyos. Un segundo momento fue en el Estado de México con Alejandro Encinas, otra vez con el PRD. Y la cumplidora, ¿no? Era el nombre. Era también el nombre de la cumplidora. Y después vino esta tarjeta que conocimos del Estado de México con el PRI. Pero lo refiero porque no es un tema nuevo, no es una ocurrencia, no es ningún acto improvisado. Es un planteamiento que es cierto que prueba que después de una campaña se convierte en una acción de gobierno. O sea, no estamos engañando a nadie, es parte de algo que vamos a hacer. Y lo cierto es que también cumple con un objetivo de promoción cuando lo haces en una campaña. Eso es lo que estamos haciendo. Es legal, es absolutamente permitido, y lo que estamos haciendo es promocionar una propuesta, una candidatura, y la gente es la que decide qué hace o qué no hace con esa promoción, si la toma y te apoya o si la conoce y no te apoya, ¿no? Ahora, hablando de un tema pues muy importante para las mujeres, que es el tema de los feminicidios, el tema de los secuestros, todo esto, pues como mujer, ¿cuál es tu propuesta para frenar principalmente los secuestros? Hay mucho secuestro, nos han dicho los observatorios feministas de niñas aquí en la Ciudad de México, que han ido a la alza, y pues también el tema del feminicidio, que no está tan fuerte como en el Estado de México, pero que también se está dando. Claro. Mira, yo soy una luchadora de hace muchos años en favor de los derechos de las mujeres. Y el principal derecho de las mujeres es a la vida, a la integridad de nuestra persona, de nuestras personas, de nuestros patrimonios. Y algo muy importante, el derecho a vivir sin violencia. Hace años que soy autora de leyes que castigan a los golpeadores de mujeres, que castigan la violencia contra las mujeres, y lo digo porque es muy importante que la gente sepa que nuestro interés por las mujeres no sirve si nace a partir de una candidatura. Yo insisto, tengo muchos años probando esa convicción, ese trabajo por las mujeres, y por eso estoy convencida que a mi llegada a la jefatura de gobierno, quienes más van a tener beneficios van a ser las mujeres. Y no hablo solo de esta parte económica y todo esto que estamos diciendo. Hablo del derecho a vivir sin violencia. Hablo de que todas estas leyes que yo he impulsado, que he creado desde otros años, desde hace otros momentos, cuando llegas a gobierno, sí es cierto que cuenta que sea una mujer la que pueda hacer realidad estas leyes, estas iniciativas. Estamos en un país donde todavía las mujeres tenemos mucho que luchar, y voy a hacer un trabajo dedicado permanentemente, sobre todo a impedir que estas cosas que hoy están sucediendo, que lamentablemente se están dando, que no sucedan, que no alcancen a lastimar a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres de esta ciudad. Ese es mi compromiso de convicción, pero bueno, y ahora que soy madre, pues todavía doble, ¿no? Esas cosas siempre me han importado, pero ahora como mamá pues me duelen, y ahí hay un compromiso real con las mujeres de esta ciudad. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Alejandra. No, al contrario, gracias a ustedes. Cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, le vamos a hacer justicia a todas las víctimas del 19 de septiembre, no solo a las del Repsamen, están las del TEC, pero también están muchas familias que no tienen casa, que no perdieron familiares, gracias a Dios, pero que no tienen dónde dormir,